Buenas tardes y bienvenido a este acto de presentación oficial de la Asociación Cultural de Recreación y Teatro Histórico de Bujalance. Quiero agradecer en primer lugar que nos acompañen en este momento los concejales del Ayuntamiento, don Antonio Pavón García, concejal delegado de las áreas de Cultura y Patrimonio Histórico, y don José Luis Martínez Ruiz, concejal delegado de Turismo. Gracias a los dos por vuestra presencia, por habernos cedido este lugar tan maravilloso en el que nos encontramos para llevar a cabo este acto, y gracias porque uno y otro demostráis que apostáis por la cultura y el patrimonio en Bujalance. Hoy, 4 de marzo de 2023, venimos a presentar a la sociedad bujalanceña algo que nos hace mucha ilusión, algo por lo que un grupo variado de personas, diferentes edades, trabajo, formación, ideas, hemos sido capaces de unirnos. Tenemos en común el interés por la historia, las ganas de seguir aprendiendo de ella y el deseo de acercar a otros a conocerla, tal como fue, sin trasfondo ideológico alguno. Queremos contar la historia por medio de nuestras recreaciones y visitas teatralizadas. Sabemos que los inicios no suelen ser fáciles, tendremos que aprender de nuestros errores, pero partimos de la experiencia de la mayor parte de los socios en otras asociaciones, además de lo que ya he resaltado anteriormente. Juntos y diferentes, queremos hacer por y para la cultura, la historia y el teatro. Gracias también y bienvenidos nuestros socios y amigos que nos acompañan en esta tarde, a quienes nada más contarles qué queríamos hacer, se unieron a nuestra asociación, animándonos para darnos a conocer y apoyando lo que hemos hecho hasta ahora. Y gracias, cómo no, a quienes de un modo u otro estáis ayudando para que este sea un acto digno e importante para Bujalance, nuestro pueblo, lugar donde la cultura es y se apuesta porque sea conocida y reconocida. Ahora doy paso al concejal don Antonio Pavón, con quien queremos contar desde estos nuestros primeros pasos. Así que ofrecemos a su concejalía nuestra asociación para todo aquello en lo que podamos colaborar y hacer. Tiene la Muchas gracias por la invitación que se hace a la Delegación de Cultura por parte de la Asociación Cultural de Recreación y Teatro Histórico, y en nombre del Ayuntamiento pues deciros que nos tenéis de nuestro lado, que estaremos apoyando en todo, porque además que en Bujalance sigan creciendo asociaciones de este tipo con el contenido histórico y cultural, que no deja de ser sin más la importancia que Bujalance tiene en este plano cultural e histórico de la ciudad. Entonces, pues el Ayuntamiento siempre va a estar de mano de vuestra, tanto a nivel institucional como a nivel personal. Felicito y además también, como dije en su momento, agradezco pues que hayáis escogido este espacio, un espacio que, bueno, tanto tiempo ha estado abandonado y que gracias al impulso de todos, porque yo creo que al final es una iniciativa de todo el pueblo preocupado, porque yo pienso que Bujalance tiene un ADN que se preocupa y se interesa muchísimo por la cultura y por su patrimonio histórico. Una lucha continua pues se hizo realidad hace apenas unos poquitos años y tenemos un espacio, cultural, para que todas las asociaciones pues lo utilicen. Y bueno, creo que la vuestra, creo que es propicia para que, y ya desde aquí os invito en nombre del Ayuntamiento a que tengáis este espacio disponible para todo lo que tengáis que hacer, reuniones, presentaciones, cualquier otro tipo de acto, tanto ustedes como cualquier otra asociación de cualquier índole, pues que lo tenga disponible. Pero bueno, nos centramos un poco más en daros la bienvenida al mundo asociativo de Bujalance, que podemos presumir que Bujalance es uno de los pueblos con un número de asociativos bastante importante. De hecho, en varias reuniones que hacemos en la provincia, Bujalance cuenta con el número de asociaciones por habitante casi más alto que los demás pueblos de la provincia, y eso es bueno porque la sociedad se organiza en torno a sus intereses culturales, deportivos, sociales, y al final es lo que hace que la sociedad crezca y avance. Por mi parte, solamente desearos toda la suerte del mundo, que contéis con la institución y con la Delegación de Cultura, por supuesto, para todo aquello que necesitéis. Desde aquí también, un área que estamos trabajando con Miguel y mi
compañero José Luis, de una recreación histórica que estamos planteando para el mes de mayo, pues creo que no debe de partir solamente de la institución municipal, sino que contamos y vamos a contar con ustedes para organizar todos los tipos de actos que en torno a ella se van a celebrar, pues si Dios quiere, en el mes de mayo, y que haremos un grupo de trabajo y nos comprometemos desde aquí, hablo también un poco en nombre de mi compañero, en contar con ustedes, porque creo que sois parte importante y ya lo habéis demostrado en el tiempo que lleváis y en los comentarios, pues que toda la gente que acudió a ver vuestras representaciones pues merece la pena, y eso sin duda lo que hace es poner en valor aún más la cultura bujalanceña, y por supuesto, mientras que yo esté al frente o no de la Delegación de Cultura, vaya a contar con mi apoyo. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar la palabra a don José Luis Martínez, fundador también de nuestra asociación y uno de los primeros en animar para sacarla adelante, a quien en su calidad de concejal de turismo también pedimos nos siga teniendo en cuenta en aquellos proyectos turísticos donde nuestra asociación, la tuya también, tenga cabida. Tiene la palabra. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, reiterar las palabras de mi compañero Tony. El ayuntamiento desde un primer momento está disponible para esta asociación. Pero bueno, yo me quiero centrar un poco más, y como ha dicho Rosa, que como miembro fundador también de esta asociación, hoy es un día feliz porque lo que empezó hace apenas un par de años, para una de las jornadas de la arquitectura del sol, en este caso para la luz de San Francisco, que hablando con Miguel y con su pluma que tiene para escribir estos teatrillos que explican también la historia de Bujalance, pues a raíz de hablar con él, bueno, pues surgió una primera recreación histórica de la luz de San Francisco, que la hicimos en el teatro, y bueno, a raíz de ahí, pues poco a poco se ha ido sumando gente al proyecto, y la verdad que es un día feliz, porque viendo la gente que está ahí aquí, ¿no?, apoyando este proyecto, pues la verdad que tiene un futuro bastante prometedor. Por supuesto que vamos a seguir contando con esta asociación, mi asociación, como dice Rosa, porque yo creo que contribuir y dar a conocer nuestra historia, nuestra gran historia, es uno de nuestros deberes, tanto como, en este caso, como concejales, como en nuestro ayuntamiento, pero sobre todo por la asociación. Y entonces, por supuesto, y ayer creo que lo estuve hablando precisamente con Iván, hay un proyecto bastante interesante y que yo animo a que se haga realidad, a que en Bujalance se puedan llevar a cabo visitas turísticas teatralizadas, que yo creo que eso a todo el mundo le gusta, y yo creo que, bueno, que entre todos seguro que vamos a hacer algo bonito, y que, por supuesto, mucho éxito a la asociación, y bueno, y gracias a todos por estar aquí, que sigáis apoyando a la asociación. Ahora llega el momento de presentar propiamente a la asociación. Aquí en la mesa tenemos a don Iván Morales, a don Antonio Arjona, y como no, pues no hay mejor manera que centrarnos en don Miguel Vilches Jiménez. Él es el promotor de toda esta historia, la persona que nos ha reunido, que nos transmite su pasión por la historia y sabe darle forma en pequeñas obras teatrales con las que llevamos a cabo nuestras recreaciones. Pido un aplauso y cedo la palabra a don Miguel Vilches Jiménez, presidente de la Asociación Cultural de Recreación y Teatro Histórico de Bujalance. Nadie mejor que él para hablarnos de dónde partimos, qué hacemos y hacia dónde queremos dirigirnos. Bueno, pues muchas gracias por tan amables palabras. Comentar también lo que ha dicho José Luis, que esta asociación nace cuando empezamos a hacer el evento de la arquitectura del sol. También los inicios, y dar las gracias por su asistencia al cronista de la Villa y presidente de la Asociación Bursabolense de Arqueología, Arte e Historia, Francisco Martínez Mejía. Empiezan unas pequeñas obritas de teatro en esa asociación, con Pedro Labrador también, nuestro vicepresidente, que está aquí presente. Y empezamos a hacer esas pequeñas obras. Nosotros vimos que lo que era la arquitectura del sol era algo muy técnico, y a lo mejor para la sociedad en general era algo difícil de entender o de comprender en un primer momento. Entonces, creí, gracias a mi experiencia, al grupo que pertenezco, de la Recreación Histórica de Málaga, que llevo desde el año 2016 siendo socio, creí que había que hacer algo que fuera más divulgativo, algo para que diera a conocer el patrimonio de Bujalance de una manera más universal, para que cualquier persona que viniese a Bujalance pues pudiese ver una recreación, una obrita de teatro, una visita teatralizada, y entendiese de una manera más amable, se le descubriera, se le revelara
esa historia, ¿no?, de Bujalance y fomentar, incentivar que esa persona que a lo mejor en su vida no ha leído nada de, pues de astronomía o de la Edad Media, porque el profesor que le tocó en su época de historia era un poco saborío, como se dice aquí. Entonces, pues esa persona, pues cuando llegase a su casa, pues a lo mejor cogiera el Google del móvil y buscara, pues como en los pilares de la Tierra de Ken Follett, o por qué el sol sale por un lado y sale por otro, qué es un equinoccio, qué es un solsticio, palabras técnicas que la inmensa mayoría de la gente o un grupo grande de la sociedad no conoce. Pues gracias a esto de la arquitectura del sol que hemos ido desarrollando, yo creo que la gente se ha ido concienciando mejor, ha ido aprendiendo que tenemos un gran patrimonio aquí en Bujalance y a valorarlo y a respetarlo. Ahora os comentaré un poquito más, ahondaré más en ese tema. Voy a presentar lo que es la Junta Directiva de la Asociación Cultural de Recreación y Teatro Histórico. Fue aprobada el 14 de enero de 2023, como se refleja en el acta fundacional de la misma. En la actualidad somos 24 socios, número que esperamos aumentar una vez nos demos a conocer. Por eso, que a nuestra asociación tengan cabida muchas personas que una vez iniciemos las recreaciones puedan ayudarnos a crear el ambiente y época que queremos demostrar. También comentaros que nuestra asociación de teatro y recreación histórico no se centra, como por ejemplo es la asociación mía de Málaga, que se centra en un periodo de historia muy, muy concreto. O sea, mi recreación de Málaga se centra en el siglo IV, siglo V. O sea, y hay a lo mejor como dos panoplias. Dos panoplias son dos tipos de traje diferentes, ¿no?, para recrearlo, tanto civil, personas civiles como militares. Nosotros hemos decidido hacer un grupo multiépoca, porque en Bujalance, dado su acervo, dado todo el patrimonio cultural tan grandísimo que tiene, podemos recrear desde los tartesos, podemos recrear turdetanos como nuestra Leona Turdetana, podemos recrear romanos como la batalla de Bunda de Julio César que pasó por aquí con las legiones, podemos irnos al Bajo Imperio, por ejemplo el hacha francisca que salió aquí en la Fonblanquilla, podemos irnos a la Edad Media cuando se hacen las primeras catedrales, o sea, podemos hacer podemos hacer muchísimo tipo de recreaciones. La época barroca, renacimiento, de todo. Entonces, por eso decidimos hacer un grupo multiépoca. Por eso necesitamos también que la administración, en este caso el ayuntamiento, colabore con nosotros, pues fomentando para que podamos comprar toda esa cantidad de material, de trajes, de uniformes, de panoplias, de armas y tal, que nos hacen falta para poder recrear fidelizmente y un trabajo serio esos periodos históricos concretos. Bueno, os voy a comentar también la Junta Directiva. La componen las siguientes personas. Vicepresidente, ya lo he comentado antes, es don Pedro Labrador García. Pedro Labrador es uno de los grandes, digo, dramaturgos de aquí de Bujalance. Ha estado siempre interpretando. Yo lo conocí en las jornadas que hacía Juan León en el Teatro Español. Me sorprendió y me sigue sorprendiendo. El secretario es el incansable Iván Morales Belmar, con su caballo Chalán, que es la vicepresidenta. Dice que secretaria es doña Isabel Belén López Martínez, una persona muy, muy involucrada con todo lo que hace, es muy de agradecer todas las gestiones que nos hace. El tesorero don Antonio Arjona Carpintero, amigo mío de siempre, una persona, vamos, todos nos conocemos aquí en Bujalance. Y ya está, pues si queréis, sigo comentando lo que es el origen de la recreación histórica, porque una persona puede decir, ¿recreación histórica qué es? Pues se inventa en el siglo XX en Estados Unidos, le inventa un tal Freeman, no quería apuntar porque si no, no me acordaba, Tilden. El libro es Interpretando el Patrimonio, escrito en 1957. Cito textualmente: la interpretación del patrimonio es el esfuerzo por ofrecer una explicación que ilustre a todas aquellas personas que lo visiten acerca de la importancia de un lugar histórico concreto y sus características. Todo ello a partir de una narrativa. Esto es lo que hemos hecho con la arquitectura de Sol en Bujalance, palabra por palabra. Es traer a unas personas que vengan, que no conozcan nada, enseñarles, por ejemplo, nuestra Catedral de la Campiña, la Virgen de la Asunción, y decir todo lo que tenemos ahí escondido, pero a partir de una narrativa, a partir de una narrativa de una visita teatralizada o una recreación histórica. Recreación histórica e interpretación van de la mano. ¿En qué sentido? Porque ambas intentan hacer legible, comprensible, aquello que es técnico. Lo que está en un lenguaje técnico, mediante la recreación e interpretación, lo traduces a un lenguaje para lo que lo entienda la sociedad en general. Y no solo un grupo de estudiosos o eruditos en determinada época o periodo histórico. Por ejemplo, uno va a un museo, al Museo Arqueológico de Málaga o al Museo Arqueológico Nacional, y las mesas similares a las del Museo Arqueológico de Bujalance, ¿no?, son así de este color blanco, no sé qué, y hay una serie de artefactos, ¿no?, y luego hay unos puntitos con unos números, el 1, el 2, el 3, el 4, y uno ve aquí Greva y dice, ¿qué has leído? ¿Breva? No, Greva. Y te quedas mirando y buscas por ahí y dices, ¿eso qué es?
Pues la recreación histórica, ¿qué hace? Pues la eso, por ejemplo, es el ajuar de una tumba de un guerrero, el que hay en Málaga, un guerrero griego. Pues la greba son las perneras, lo que se ponían para defenderse las piernas. Entonces, la recreación histórica, ¿qué hace? Te viste a un soldado de la época, te coge un escudo holpita, un escudo, de ese viene el nombre de ellos, de Holpón, se pone su casco como el de Leónida de la película de 300 y se pone su grebas. Entonces, cuando se hace una recreación histórica, las personas, los recreadores, aparte de enseñarles las formaciones, los combates, cómo se hacían las armas, cómo se comía, etcétera, te enseñan toda la panoplia, todo lo que lleva. Entonces, claro, la persona que viene, que no tiene conocimientos técnicos, puede aprender ese día mucho más que de otra manera, más, pues no sé, como antiguamente, leyendo los libros que había, por ejemplo, de historia, que eran de, pues de muchos eran en alemán y inglés, estaban al alcance de muy poquitas personas. Vamos a ver. La importancia de la recreación histórica es que la sociedad en general entienda el patrimonio, lo comprenda, empiece a respetarlo y a crearlo, y a sentirlo como suyo. ¿Eso qué significa? Porque, por ejemplo, si una persona ve una recreación histórica y empieza a aficionarse, empieza a buscar con el móvil, empieza a cultivarse, el día que vaya, por ejemplo, con el campo arando y se encuentra una pieza arqueológica, pues en vez de venderla a cualquier pirata del aire o romperla porque vaya que le digan algo, pues a lo mejor llama a la Guardia Civil y esa pieza se conserva. Entonces, el patrimonio ya empieza a sentirlo como suyo y a quererlo. Y luego también la recreación histórica nos revela una cultura inmaterial. ¿Qué es la cultura inmaterial? ¿Qué se podría decir con estos dos objetos? Pues muchas cosas. Por ejemplo, la historia de los hombres y las mujeres en la antigüedad, que cómo eran las guerras, cómo se hacían las formaciones, porque se estudian. Hay unos libros impresionantes, de, sobre todo copiados en los conventos de la Edad Media, que son originales del Imperio Romano, que te explican cómo eran las formaciones del Imperio Romano. Cuneus, por ejemplo, es cuña. Cuando venía una carga de caballería enemiga, hacían cuneus y formaban en cuña. Pues ahora los recreadores forman esa cuña de verdad. Es fulcrum. Fulcrum significa que atacaban con flechas. Pues se ponen como si fuera el testudo, la tortuga, para que los proyectiles no le hicieran ningún tipo de daño. O sea, pues eso se recrea. O sea, una persona le explica cómo son las armas, le explican cómo vivían, cómo se fabricaban, cómo se comían, cómo se hacía, por ejemplo, cuando una persona fallecía, cómo eran los ritos funerarios según la época concreta de los siglos que estamos tratando. Y luego también, por ejemplo, las maniobras militares, que es algo lo que más me gusta. Nosotros, cuando terminamos normalmente de hacer una recreación histórica de nuestra época, cogemos niños y le damos escudo de madera y demás, y los niños aprenden a hacer las formaciones y demás. Lo tenemos por ahí fotografiado. Y luego, bueno, comentaros brevemente lo que es una recreación, ya que me he traído los cascos hoy. Estos cascos son del equipo al que pertenezco, de Málaga, son del siglo IV los dos. Este es de la época de Constantino contra Licinio. Licinio era su cuñado, Licinio estaba en Oriente y Constantino estaba en Occidente. Constantino se granjeó gran parte del ejército de Licinio porque él abrazó el cristianismo, tuvo la visión antes del puente Milvio, con este signo vencerás y tal. Entonces, las tropas que estaban debajo del ejército de Magencio y debajo del ejército de Licinio, primero Magencio fue derrotado y luego Licinio, estaban a favor de Constantino. Y entonces le estuvieron haciendo la faena a Constantino y al final Licinio fue traicionado y perdió. Y estos cascos aparecieron en Bercasovo, aparecieron dos. Este es el más corriente de los dos. Eran cascos de acero forrados en chapa de plata bañada en oro. Y luego, que estaban enterrados, se supone que eran dos oficiales de Licinio, porque viene aquí su nombre de Licinio y tal, que los enterraron para recuperarlo. Morirían en combate y no los volvieron a recuperar. En cambio, este casco ya es de la época cristiana. Aquí arriba lleva el símbolo día de Cristo, el crismón, y este está sacado, no de un hallazgo arqueológico como este está sacado de una epigrafía de la columna de Teodosio que está en Constantinopla, que tienen estas crestas tan vistosas para diferenciar que era un oficial de mando con el resto de la tropa. Y ya, pues si queréis, paso la palabra. Es bueno, ¿no? Ahora ya, para acabar, queremos nuevamente agradecer a todos los que nos habéis acompañado esta tarde. Sabemos que este es solo el comienzo, pero reconocemos que es en los inicios donde se fraguan las mejores ideas, donde surgen los proyectos y donde hay que mostrar lo que somos y queremos ser como miembros de esta asociación. Por ello, vamos a llevar a cabo una pequeña visita teatralizada, algo muy breve, pero que cuenta el origen del lugar en el que hoy nos encontramos, donde se cuenta el cómo, el por qué y cuándo se construyó esta ermita de la Virgen de la Consolación. Os pedimos que ahora
os dejéis llevar por la música que pondremos de fondo. Necesitamos unos minutos. Y empecéis a dar uso a vuestra imaginación. Que os remontéis a los primeros años del siglo XVII. Y ahí simplemente os dejéis sorprender. Gracias a todos. Y el camino que sale de Córdoba, sintió y vio algunas cosas de temor. Valióse en su aflicción el fervor de la Virgen Santísima y prometió servirla, edificándole esta iglesia. Palabra, aparte del agradecimiento.
agradecimiento nuevamente a todos por acompañarnos. Esperemos que, como decía, sean muchas las cosas que podamos ofrecer al pueblo de Bujalance, la Navidad, a la asociación. Gracias.